estamos también pidiendo por una extensión del seguro que nosotros tenemos. Todos los docentes de la provincia tienen un seguro que cubre cuando vos estás en tránsito hacia realizar tu trabajo, una hora antes y una hora después. Pero ¿qué pasa? Nosotros, la mayoría de nosotros recorre 200, 250, 100 kilómetros por día, y es imposible que vos puedas recorrer 150 kilómetros en una hora. O sea, si te pasa algo en ese lapso, en esa hora después, y no estás cubierto por nada por el seguro, y realmente yo creemos que no es justo. Ya muchos docentes han tenido accidentes y han tenido que costear los gastos del accidente y, digamos, las futuras secuelas que vos puedas tener, nadie se hace cargo, y bueno, creemos que no está bueno. Al tema de la resonificación, que como yo expliqué el otro día, ya lleva 6 años, nosotros con este gobierno hace 2 años que empezamos, y bueno, no hemos recibido ninguna respuesta. Algunos nos dicen, sí, es justo, pero nadie nos da solución. Queremos algún tipo de solución, o nosotros vamos a seguir manifestando, como están haciendo la gente de Santa María, como ha empezado la gente de Andalgalá, y calculo empezar a Tenogasta, porque ya no puede más esto, ya hasta aquí llegamos, y creo que ya la paciencia ya se nos termina. Nosotros vamos a seguir con, inclusive estamos pensando en algún corte de ruta, no sé, ya veremos, pero vamos a seguir manifestándonos. We'll be right back.